Así es. Sí, precisamente en el día de hoy se le conoció la medida de coerción a Juana Castillo, acusada de violación de los artículos 309-2, artículo 295, artículo 304 del Código Penal de la República Dominicana, acusada de haberle quitado la vida a Luisito Disla Sil. Ese hecho ocurrió en el Ceibo y la audiencia se están conociendo allá en el Ceibo porque es la jurisdicción en donde corresponde, y precisamente el Ministerio Público pautó audiencia para hoy viernes. Nosotros la conocimos de manera virtual desde aquí de la provincia de la Altagracia, y nuestra compañera Sagrario ya le va a dar la explicación cuáles fueron los resultados de la audiencia de la medida de hoy a Juana Castillo. Sí, el proceso de medida de coerción se aplazó para el próximo lunes a las 9 de la mañana, debido a que el abogado de la defensa solicitó que se le debe guardar el sagrado derecho de defensa porque no estaba preparado para conocer el caso. Es un pedimento de ley del cual no podíamos oponernos, y en virtud de eso se aplazó para el próximo lunes. Se hizo un allanamiento, se buscaba una tijera, pero aparece un cuchillo. Exacto. Ella decía que había sido con una tijera, pero en el hecho apareció un cuchillo. Es decir, que por eso estamos en proceso de investigación, porque una cosa es lo que ella dijo y otra es la que se ha encontrado. Sí. Aquí adelante, un poco lo tenía cortado, pero no sabemos si fue él. Recuérdense que yo le había dicho anteriormente que estaban en un proceso donde era ella la que estaba hablando, que él no podía hablar, él no podía defenderse. Entonces, por eso debemos esperar el avance del proceso de investigación, que el Ministerio Público culmine, porque realmente queremos que se aclare el hecho y que pague quien tenga que pagar. En este caso es ella. ¿Puede alegar legítima defensa ella? Ella puede alegarlo porque ese es un medio de defensa. Lo único que tú tienes que probar la legítima defensa. ¿En base a qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió el hecho? No porque ella lo diga, sino que hay que probarlo. ¿Pero no estaba, ¿entiende?, golpeada ella, golpes en su rostro? Bueno, en su rostro no vi golpe. No vi golpe. Si lo tenía moretones, tenía que tenerlo entonces debajo de la ropa, porque evidentemente hubo un forcejeo entre ellos dos. Y es lo que alega. De hecho, hay un certificado médico. Pero en el rostro, en la cara, no se le pudo ver que estaba golpeada. Licenciada, aclarar algo, porque circuló una foto en las redes de la cual incluso yo participé, porque la compartí, donde ella tiene unos golpes en esa foto, pero informaciones luego recabadas fue de un accidente anterior que ella había tenido. Exactamente. Ella había tenido un accidente ya meses atrás, o quizás hasta un año, porque no era reciente. Realmente esa foto que circuló fue un accidente de tránsito que ella tuvo. Nada tiene que ver con el hecho, ni fue ahora, no fue algo reciente. Es decir, que eso fue algo que alguien subió desvirtuando la realidad de los hechos, que no, él no la golpeó, eso no tiene nada que ver con el hecho. ¿Ustedes qué tiempo ustedes solicitarán de prisión en este caso? Ustedes como abogados. Bueno, el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva por 3 meses. Nosotros entendemos que por 3 meses puede ser adecuado, porque realmente tanto de los elementos probatorios, ella misma confesó que realmente fue ella que la mató. Es decir, la fase de investigación no tiene que hacerse amplia ni a 6 meses ni a 1 año, porque realmente todos los elementos de pruebas están ahí. Sí. Mira, lo que hay que aclararle algo al país, porque la gente dice en la legítima defensa, estamos hablando de una primer teniente de la Policía Nacional, o sea que conoce el procedimiento. Lo inconveniente entre ellos iniciaron el día antes. ¿Qué es lo correcto de esto? Si usted tiene un problema con una persona, con su pareja o quien sea, usted lo que tiene que proceder a ir al departamento, en esta ocasión, de atención a víctima y hacer la denuncia. Porque no estamos hablando de una persona con una arma que le hizo un disparo sin mediar ninguna palabra, nada de esto. Estamos hablando de una situación de incomprensión entre ellos que tenían el día. Si ella salió en la mañana y entendía que su esposo lo estaba amenazando, ¿qué era lo correcto? Ir a atención a víctima. Ella, como primer teniente de la Policía Nacional, conoce esto, y de atención a víctima o lo iban a citar o la iban a llevar a ella a una casa escogida, o lo iban a emitir una orden
de arresto. Sin embargo, cuando nosotros buscamos en el registro, en los 7 meses de relaciones que ellos tienen, no aparece una denuncia de que en un momento haya sido maltratada. Entonces, ciertamente, hubo algunos procedimientos que fueron violados. Nosotros estamos cumpliendo con el Ministerio Público, que están haciendo la investigación, el levantamiento del lugar. Nosotros estábamos preparados hoy para conocer la medida, no teníamos ninguna oposición. El problema lo tienen ellos, porque ahora todo el mundo le quiere poner abogado a ella. El jefe de la policía le quiere poner abogado, Deporte le quiere poner abogado, el Ceibo le quiere poner abogado, pero le quieren poner abogado a ellos, y la persona que murió todavía no han pagado ni la caja, que es un muchacho pobre. O sea, un muchacho que no tiene ni para comer. Entonces tú dices, ¿pero qué sociedad es que tenemos? Entonces, a quien le quitó la vida... Ustedes, como abogados de la víctima, que el caso tome otro rumbo y la justicia la favorezca. No, cualquier cosa puede pasar. Oye, porque yo te digo algo. ¿Cómo es posible tú tener un caso donde matan a una persona y el mismo jefe de la policía decir, yo voy a asumir la defensa? Ese no es tu rol. Tu rol llega en apresar y dejar que sea la justicia. Incluso el Estado Dominicano tiene abogado para ponerle a la persona que no tenga condición económica, porque de esto se está buscando un populismo también. Toda esa gente que tú oyes hablando, lo que están es para salir en la prensa y cubrir la primera. Pero Orlando, te estoy diciendo que a esta fecha los familiares no han pagado el proceso del sepelio. Y esa gente no tiene ni para comer ni dónde sentarse, señores. ¿Qué hacer justicia? Hacer justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Vayan toda esa gente que se están pronunciando, que están pagando abogados, vayan donde esa familia y denle una ayuda. Porque, y aquí no estamos diciendo que condenando, ni que no. Pero hay una realidad, hay un hecho. Murió una persona, sea pobre, sea rico, murió una persona. Y el hecho debe ser aclarado, y nosotros estaremos ahí hasta que tengamos la fuerza, porque con todo lo que está ocurriendo, uno no sabe en qué va a quedar esto. Siempre.